No, yo simplemente voy a mostrar evidencias objetivas con respecto a ese documento, porque no somos nosotros los que tomamos la decisión de la validez de ese documento, sino las autoridades administrativas y judiciales. Ese documento se presentó ante la Cámara de Comercio de Medellín y allí no se aceptó su registro. Desde luego, entonces ese documento no tiene efectos ante terceros si no se acepta el registro en la Cámara de Comercio de Medellín. También, con base en ese documento, se presentó una demanda ante el Juzgado Quinto de Medellín y fue confirmado, no porque eso fue en el Tribunal Administrativo de Antioquia, fue rechazado también ese documento como válido para reclamar la empresa. Luego del fallo en primera instancia del Juzgado Quinto, el Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la decisión y ahí sí se acabó la discusión sobre el documento, que no es una discusión personal ni particular, sino que es ante las autoridades administrativas y judiciales. A propósito, entonces, del juzgado quinto, les llama la atención a las personas que están haciendo defensa de los trabajadores que dos juzgados en propiedad hayan fallado a favor y una jueza transitoria haya fallado en contra y que se le haya aceptado el fallo a la segunda. Vea, entre otras cosas, para aclarar, no es que los dos primeros jueces hayan alcanzado a fallar. Ellos iban avalando, digamos, actuaciones, pero digamos, el fallo final lo dio la última juez en el juzgado quinto. Los otros dos no dieron fallo, fueron avalando actuaciones para poder llegar al fallo final. Y luego el Tribunal Administrativo de Antioquia la confirmó. Ahí sí ahí hubo cambios, circunstancias que se presentaron y que son ajenas, digamos, a nosotros. Pero si alguien no cree en el juzgado quinto, pues crea en el Tribunal Administrativo de Antioquia, que es un órgano serio. Respecto de la compra de la Medoro, que supuestamente es la única propuesta seria que existe, ellos hablan de la Samarium. La Samarion es una empresa que según nos informó la banca de inversión después de la investigación que hizo, no tiene ninguna tradición minera, no es conocido. No es conocido ni internacionalmente ni al interior del país sobre su experiencia minera. Pero independiente de eso, la Junta Asesora en una sesión especial televisada ante Remedios, los municipios de Remedios y Segovia, los invitó a que nos presentaran la propuesta que se rumoraba en la región del nordeste antioqueño y no se presentaron, de ello hay acta. Pero esa fue una oportunidad dentro del proceso. Hubo otra oportunidad muy importante y fue cuando se convocó a una subasta privada. En esa subasta privada se hizo con todo el rigor y la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades. Hubo un cuarto de datos, hubo entrega de la información, hubo visitas guiadas, se resolvieron todas las inquietudes y ellos no se presentaron tampoco a la subasta. Entonces, realmente yo no entiendo de dónde salen que ellos han hecho propuestas serias a la Junta. Yo conozco de una carta, ahora del mes de junio, que tampoco hablan de un proyecto concreto, de una cifra concreta, sino que dicen que simplemente que pueden ofrecer mejores condiciones que la actual y que no tenemos que entregar los activos, pero que eso está sujeto a la evaluación que ellos hagan, a la evaluación que ellos hagan de la empresa y de los estados financieros. Empezar todo el proceso que iniciamos. Nosotros ya estamos culminando un proceso con Medor, la promesa de compraventa se firmó en marzo 31 y ya estamos en el proceso de cierre. Nosotros no podemos retroceder. Con esta negociación empezamos hace 3 años. No podemos retroceder a última hora por una carta. ¿Hace alguna diferencia, doctora Aura Marlene, que se hable hoy en día de negociación no con la Medoro, sino de que la propiedad va a quedar en manos de una empresa Gran Colombia? Realmente no tiene ningún impacto porque en la promesa de compraventa hay una garantía de Medoro, lo que llaman un comfort letter avalada por las autoridades canadienses que prestan mérito ejecutivo en caso de incumplimiento de alguna de las cláusulas de la promesa de compraventa. Medoro inmediatamente tiene que entrar a responder por todas las obligaciones, de manera que eso nos genera a nosotros mucha tranquilidad. El Medoro quien tiene que responder en última instancia. Y finalmente, usted mismo había dicho que el negocio a 10 años se podría ver como un negocio que pudo haber sido mejor. Dice usted que hoy es necesario. Entonces pregunta Oscar de Jesús Marín, bueno, si el negocio realmente se prevé que es malo, ¿por qué hacerlo? No, yo no en ningún momento digo que el negocio es malo. El negocio significa la salvación de la Frontino Gold Mine. Y es hoy,
en este momento cuando necesitamos el negocio y cuando salva la compañía, porque en este momento vamos a conmutar las pensiones y no vamos, no tenemos capital de trabajo para salvar la compañía. Una empresa que tiene los equipos en muy mal estado, que necesita reposición, que necesita reingeniería, que necesita agregarle tecnología, se calcula que las inversiones necesarias después de la compra equivalen a 200 mil millones de pesos, o sea que el capital necesario hoy son 600 mil millones de pesos. No lo tenemos, ni tenemos posibilidad alguna de conseguirla con el sistema financiero por estar en liquidación. Cuando yo decía que dentro de 10 años, mirando retrospectivamente, podrían decir que fue un mal negocio, es porque yo estoy segura que con las inversiones mínimas de 200 mil millones de pesos, dentro de 10 años van a tener una empresa floreciente, una empresa produciendo a gran escala, pero nosotros no vamos a tener la posibilidad. Si nosotros no cogemos esta oportunidad que hoy se nos presenta, que llamo yo la salvación de la Frontino Gold Mines, muy posiblemente dentro de 10 años no existimos.